Bueno, pues seguimos hablando de cine aquí en La Pantalla Indiscreta con nuestro invitado de esta noche, Goyo Cueto, cantante de la banda torrelaveguense Cuatro de Copas. Por cierto, ¿el resto de tus compañeros de la banda son igual de cinéfilos que tú? Pues no lo sé. Pues se lo vamos a tener que... Ya se lo preguntaré yo cuando coincida con ellos. A ver. Sí, sí. A ver si pasan el examen. ¿Sabes lo que pasa? Que el día a día es lo que hablamos, ¿no? El trabajo, la familia, pues te lleva a que cuando vas a ensayar vas un poco siempre... A tiro hecho. Sí. Música. Sí, ¿sabes? Entonces cuesta encontrar momentos para hablar algo que no sea eso, ¿no? Actuaciones, temas... Sí, bueno, pues tú son sacales un poco y si no son muy cinéfilos ya procuraremos atraernos al reverso tenebroso. A oscuro. Bueno, pues seguimos. Sí. Que por cierto, antes de continuar con la siguiente película, con Live in Las Vegas, se nos ha olvidado comentar que Qué bello es vivir fue rodada originalmente en blanco y negro. Y sí. Nosotros hemos estado viendo una versión coloreada sí, sí, que sí. Se ha hecho posteriormente. Sí, sí. Yo la que tengo en casa es en blanco y negro, ¿no? Que tiene su encanto también. Sí, me gusta más ese ver esa película, sí, me gusta más. Bueno, pues esto ha sido como una especie de experimento, ediciones que se realizan posteriormente y que, bueno, te ayudan a imaginarte un poco aquel mundo en color, ¿no? Sí. Para traerlo un poco más hacia la actualidad, hacia nosotros. Pero prefiero que las dejen así, en blanco y negro. En blanco y negro, sí. Tiene su encanto, estoy de acuerdo. Bueno, ahora sí que vamos a un mundo de color, sí. Y encima en Las Vegas, sí, que, sí. Que bueno, puede sufrir un ataque epiléptico con tantas luces. Pero sí. En una historia triste, oscura... De un hombre que cae a lo más hondo. Sí, cae a lo más hondo y aparte nada le sirve de estímulo para salir de él, ¿no? Comienza con la separación suya de su mujer y eso le acaba afectando en el trabajo, ¿no? Y llega un momento en que le despiden también del trabajo y él toma la decisión de suicidarse bebiendo, ¿no? Nicolás, que yo creo que en esta película y en Asesinato en 8 milímetros, creo que son las dos grandes películas de él, porque luego creo que no ha tenido un muy buen acierto a la hora de elegir las películas y los papeles, pero en estas dos sí, y sobre todo eso, en Living Las Vegas, que además se lleva el Oscar al mejor actor. Merecido Oscar. Sí, por su interpretación. Entonces creo que es una película muy dura, muy, muy cruda, en este paso en el que él va a suicidarse a Las Vegas bebiendo. Conoce a una chica, a una prostituta, la cual se enamora de él, pero ni tan siquiera, y él también estaba muy enamorado de ella, pero ni tan siquiera eso le hace reflexionar o le hace decir, bueno, pues voy a entrar en una clínica a desintoxicarme y a dejar el alcohol. No, él sigue con su idea ceñido de tú lo has suicidarse. Dicho, no tiene motivación, no, ni siquiera no, el no, amor, no, nada, un nada. Nuevo amor, una nueva ilusión, nada. Nada, nada. Me parece muy interesante el puntualizar, ¿no? De esta película, por decir así, cómo ellos dos se respetan cada uno lo que es, ¿no? El alcohólico y ella prostituta, ¿no? Entonces es interesante también ver no ese... reproches. No, cada uno sabe lo que es y el acuerdo que tenían entre ellos es que ninguno de los dos le iba a pedir al otro que dejara de ser lo que era. Uh-huh. ¿No? Es curioso. Pues vamos con eso, vamos a cambiar de ambiente y para ayudar al público vamos a mostrar un primer fragmento porque después de esa luz que nos ha mostrado Frank Capra en Qué bello es vivir, ahora descendemos un poquito a la oscuridad, aunque el personaje de Nicolas Cage habite en un mundo de color como es Las Vegas, Living Las Vegas. No, yo te invito a una copa para la señora y ponte otra para ti. Soy Benjamin. Ben. Very good man. Y tú pareces muy sexy. Sí, sí, eres muy sexy. Mira qué ojos, gatita, me excitas. Me pones cachondo. ¡Bom! Me pones cachondo. ¡Bom! Me excitas mucho. Cachondo estoy. ¡Bom! Eres cual gata en el sombrero. Mírate, mira qué ojos, te lo juro, gatita. Eres luminosa, nena, eres... ¿Qué? ¿Qué? Has estado bebiendo todo el día. Desde luego. Y hablando de beber, aquí tienes... Gracias. Salud y la mía. Brindemos, vamos allá, sí, arriba y adentro. Acaba de ocurrírseme una idea asombrosa. ¿Por qué no acabamos esto y nos vamos a mi apartamento en la playa? Meto una cinta en el vídeo y te preparo una bomba. Suena bien, ¿eh? Y sexy, ¿no? Vale. Pero ponme otra copa.
Me gustaría que vinieras a casa. Eres tan agradable. Te advierto que soy muy bueno en la cama. Y cómo hueles. Eres muy guapa y tienes el pelo precioso. No, bueno. Mira, mañana tengo que levantarme temprano. Tengo que irme. Gracias. Tal vez no debieras beber tanto. Tal vez no debiera respirar tanto, Terry. Bueno, pues tremenda, tremenda escena y tremenda película, Living Las Vegas. Además, aquí hemos visto que ha pasado por diversos estados, ¿verdad? De euforia, bajón... Sí, porque además se ve el tipo de persona que es, ¿no? Que no es una persona chunga, como se dice ahora, ¿no? Se ve que el alcohol le lleva a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Pero luego, en el momento en el que el camarero le da el toque, pues se da cuenta que no está haciendo bien, ¿no? Y sale realmente su yo, ¿no? Y lo que anhela, ¿no? El poder hablar con alguien, el poder estar con alguien, ¿no? Se ve que al final eso, que no es una mala persona, sino una persona que ha pasado por una mala racha y que aparte eso, que no ve salida, ¿no? Está muy solo, además. Sí. Hay mucha soledad en esta película. Sí, sí, tanto por parte de él como por parte de ella, ¿no? De la protagonista, pues también, sí. Una película del año 95, yo recuerdo cuando se estrenó que me llamó la atención el hecho del tema principal de la historia. Un hombre que busca suicidarse bebiendo. Sí. Normalmente estamos acostumbrados a ver este tipo de historias dramáticas donde hay un suicidio que se lleva a cabo con un arma de fuego o tomando pastillas o arrojándose desde algún sitio. Sí. Sin embargo, es un suicidio como muy premeditado, ¿no? Sí, sí, y que va a llevar mucho tiempo. Eso es, todo ese proceso de tiempo, ¿no? Autodestructivo total. Sí, por eso es como aumentar la agonía, ¿no? Es decir, el hecho de decir, no, lo pongo punto final y ya, ¿no? Es pasar por todo ese proceso, ¿no? Todas las cosas que le suceden y demás, ¿no? Tremendo. Una historia, como decimos, muy, muy cruda, basada en una novela, yo creo que del mismo título, y cuyo autor se suicidó poco tiempo después, de comenzar. Sí, no sé si la producción, la postproducción de este film. Sí, sí, algo leí en su día. Tragedia también detrás. Sí, que viene un poquito ahí por ese lado, ¿no? No sé si o el guionista o tal, lo que se ve en la película tiene similitud con su propia vida. Sí. Tremendo. Bueno, pues desgracia en esta historia y desgracia o tragedia en la vida del propio autor de la novela en la que se basa Living Las Vegas. Vamos a ver otro fragmento. Oye, ahora estoy muy ocupado, tengo que salir. Te vuelvo a llamar luego, ¿eh? Vale, hasta entonces. ¿Por qué no arreglan de una vez los teléfonos? Buenos días. Ben, el señor Simpson te ha estado buscando. Quiere que vayas a verle enseguida. ¿Estás bien? ¡Colosal! Pero tengo que ir a una reunión muy importante que puede significar millones para la empresa. Ben. Deberías ir ahora. Está bien. Hola, Ben. Hola, Ben. Siéntate. Ben. Vamos a dejar que te marches, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eres muy generoso, Bill. Bueno, Ben. Nos ha gustado tenerte con nosotros, pero ya sabes cómo son. Lo siento. Bien. ¿Qué piensas hacer ahora? Creo que me voy a ir a Las Vegas.
nos sí. ha pillado, que no inmiscuye a nadie. Estábamos hablando aquí, comparando un poquito los dos personajes, ¿no? Sí. De George, de James Stewart en Qué bello es vivir, y este personaje Nicolas sí. Cage, ¿no? Que tiene también sus principios. Sí, él decide suicidarse y pase lo que le pase en toda la película, lo lleva a cabo, ¿no? Y lo que estábamos comentando, que se ve la secretaria, que es una persona querida, ¿no? Incluso cuando le despide y le da el cheque de su jefe, da las gracias, ¿no? O sea, que lo que hablamos, ¿no? Es un hombre que... Entiende por qué le despiden, sí, que él sí. tiene un problema, pero él, sin embargo, no intenta ni eludir el problema ni inmiscuir a nadie en él, no. en ese problema. Acepta no, no, no. que las cosas son como son. Eso es. Y tiene esos principios, porque lo que decíamos que nos han pillado ustedes aquí comentando la película es que es un buen tipo. Sí. Es una pena, claro, y te pasas toda la película preguntándote ¿y por qué este hombre... va camino de la autodestrucción? Y además lo que hablamos, ¿no? que mientras está en su estado siempre de borrachera, él no es una persona agresiva, no se mete con nadie, él va simplemente a lo suyo. Su objetivo es beber, beber y beber. Nada. Y aquí es donde llega la historia de amor. Se encuentra con esta prostituta interpretada sí. por Elizabeth Shue, que le acepta a él y él a ella. Sí, sí, es sobre todo, yo creo que ya te digo, es uno de los puntos interesantes de esta película, ¿no? Esa cosa de entre ellos de respetarse lo que son, ¿no? Porque siempre, además, como se suele decir, ¿no? Las relaciones de pareja, cuando tú conoces a alguien, es como que al principio sí lo haces, pero luego, cuando a medida que va pasando el tiempo, tiendes a cambiar ciertas cosas de esa persona, ¿no? Cuando dices, pues si ya te has conocido así, ¿no? Pues déjalo estar así, ¿no? Pero al final somos el ser humano, somos así, ¿no? Somos un poco ahí... Intentar barrer un poco para casa y que se hagan las cosas a nuestra manera. Sí. Sin embargo, aquí no. Aquí es un amor incondicional en donde, al poco tiempo de conocerse y darse cuenta ellos que son el uno para el otro, ponen las cartas sobre la mesa. Es decir, esto está así. Y de hecho él le pide a ella que ni siquiera se le ocurra pensar en que puede desintoxicarse. Sí, le dice que jamás que le pida eso, ¿no? que deje de beber, ¿no? Entonces es muy interesante ese punto, sí me gustó. A mí también me gusta mucho el papel de ella, Elizabeth Shue, que también estuvo nominada a los Oscar, aunque no se lo llevó, solamente sí, cuatro nominaciones creo que tuvo esta película, y se llevó solo el Oscar Nicolas Cage. Merecido. Sí. Ahora mismo no recuerdo quiénes eran sus competidores, pero no cabe duda que es uno de los papeles de su carrera, ¿verdad? Sí, eso es. Y ella también, ella estuvo genial, estuvo nominada, no lo consiguió, pero hace un papel que yo creo que es difícil, aunque parezca, a mi modo de ver, que ella lo interpreta de una manera que le sale muy fácil. Sí. Yo creo que es un papel que, como no lo interpretes bien, puedes caer o bien en lo hortera o bien en lo ordinario. Sí. Sin embargo, ella le da ese punto de dignidad. Es que además estamos hablando de que son personajes con una vida que se mueven en ambientes muy complicados, ¿no? No estamos hablando de una persona que va de la oficina al trabajo, de trabajo a la oficina, no estamos hablando de un alcohólico que se pasa todo el día borracho y que vive lo que vive en la calle y demás, ¿no? Y ella una prostituta. Entonces, todo esto, pues fíjate qué cantidad de situaciones generan, ¿no? Pues desde o palizas a ella cuando está ejerciendo la prostitución, ¿no? O él eso, ¿no? Que desaparece por ahí, o encontronazos con gente de los casinos, pues porque no le dejan entrar por el estado en el que está, ¿no? No son vidas fáciles, no, desde no. luego. Y existen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver otro fragmento y luego hablamos de la música, sí. que sé que es algo que a ti, gran obviamente, música. Te gusta mucho y que tiene un gran peso en esa sí. película. Vamos allá. Aún hay tiempo. Te puedo pagar más. Y bebe lo que quieras, pero quédate. Es lo único que quiero de ti. Que me hables y que me escuches. Quédate. Bien, ven. Hablemos. ¿A qué has venido a Las Vegas? ¿A una convención? No. He venido a matarme bebiendo. Saqué todo mi dinero, liquidé mis tarjetas y venderé mi coche mañana. Ya. ¿Y cuánto tiempo vas a tardar
el matarte bebiendo. Más o menos 4 semanas. No estoy seguro, pero creo que tengo como para gastar $200 o $300 al día. Con eso bastará. ¿Y yo qué soy? ¿Un lujo? Sí. Un lujo. Y tu taxímetro acaba de pararse. Qué reloj más bonito. ¿Te gusta? Sí. Bien, puedes hablar un poco más. A mí no me espera nadie. A pesar de esta crudeza que estamos comentando que tiene Living Las Vegas, está muy presente esa historia de amor y es en esta escena donde comienza. Elizabeth Shue, volvemos a la actriz, antes de pasar a la música, Goyo, una actriz que yo creo que está muy poco aprovechada, porque para mí es una gran actriz. Aquí está nominada, no consiguió el Oscar, pero aún así no le resta puntos. Y que luego, bueno, pues la perdimos un poquito la pista. Y ahora últimamente la estamos viendo en una serie así conocida como CSI Las Vegas. Pero yo creo que se la podía haber sacado más, o quizá ella misma decidió, esta actriz, pues apartarse un poquito del relumbrón de Hollywood, ¿no? Sí, a veces los actores, ¿no?, los artistas tienen luego proyectos que a lo mejor eso no están tan a la luz como eso, ¿no?, estar al frente de una película como esta. Y sin embargo eso, ¿no?, de repente, pues eso, lo dices tú, ¿no?, CSI, y de repente pasa a ser mundialmente, ¿no?, una serie como ella, ¿no? Sí, bueno, yo antes de CSI la he visto en otra película, Piraña 3D. Anda, esto no la he visto. Que ni te la imaginas, ¿sabes? Dices, bueno, Elizabeth Shue aquí. Pues sí, o sea, haciendo así pelis de puro entretenimiento, de cine palomitero, como digo yo. Sí. ¿Eh? Y te sorprende. Y yo creo que además salía Richard Dreyfuss, fíjate. Fíjate. Así que grandes, qué dos, sí, grandes actores. Hablando de pirañas, claro. Yo soy más de Jargo y tal a la plancha. No sé, no creo que esté muy buena la piraña vuelta y vuelta, ¿eh? No creo. Bueno, y ahora sí, vamos a la música. Una banda sonora que está compuesta por el propio director del film, Mike Figgins, este realizador británico, que bueno, dentro de sus facetas artísticas, pues también está el ser músico y compositor. Sí, es otro de los motivos también por lo que me gustaba mucho esta película, ¿no? Aunque yo vengo del entorno del rock, ¿no?, me gusta escuchar muchos estilos de música, ¿no?, y también escucho también mucho jazz, ¿no? Entonces, esta película tiene sobre todo el tema principal, es un tema que se llama My One and Only Love, y en este caso está cantando por Sting, ¿no? Fíjate. Reconocible totalmente, estás escuchando la peli rápidamente, te das cuenta de quién canta. Sí. Yo conocía, hasta que no vi esta película, no había escuchado este tema cantado por él, el tema original, aunque es un estándar de jazz, pero a lo mejor la versión más conocida es la que hace Johnny Hartman junto con John Coltrane, ¿vale?, en un disco del sello Impulse. Y entonces, claro, pues toda la... Además, hay temas de jazz que se prestan, ¿no?, para este tipo de ambientes, o de Las Vegas, de alcohol, de la noche, de tal, ¿no? Se presta. Es una banda sonora fantástica. ¿Te la has escuchado aparte de la peli? Sí, quiero decir, ¿te has puesto el disco? Sí, ¿y te has dejado llevar? Sí, tengo el disco. El disco. Es un ejercicio que suelo hacer también a veces, ¿eh?, el escuchar incluso eso, los discos por instrumentos. Es decir, lo voy a escuchar ahora, pero en vez de fijarme en la voz, o fijarme ahora me voy a fijar más en las líneas de bajo, o me voy a fijar más en la guitarra o en la batería, o si es otro tipo de música, o es un contrabajo, en una trompeta, o en un... Ajá. Sí, es un ejercicio que suelo hacer habitualmente, sí. Curioso, está bien, le sacas otros matices. Sí, porque hay muchas cosas por detrás de los discos, ¿no?, que sí, claro, te llama más la melodía principal, o tal, pero luego escuchas ejercicios de músicos que dices, madre mía, lo que acaba de hacer este hombre ahí. Todo, ¿no?, lo que hay ahí debajo, ¿verdad?, que al final es lo que compone toda la obra, lo que le da ese empaque. Sí, así es. Bueno, Goyo, para ir terminando, yo tengo una teoría. Te preguntaba antes fuera de cámara si habías visto más de una vez esta peli, tú me has comentado que sí, la has visto más veces que yo solamente la he visto 2 veces, pero es que me he fijado, y esto es a modo anecdótico, me he fijado que cuando salen las diferentes escenas en que cogen o se bajan de un taxi, hay una especie de anuncio publicitario encima, y ahí sale el careto de un hombre, y yo creo que es el propio director. Así, a modo Hitchcock. Sí. Pues fíjate que no me lo había fijado yo. Que yo recuerde, Mike Higgins,
vamos, hasta donde yo sé y le he visto, no sé cómo será su imagen actualmente, ajá, es un hombre que suele llevar los rizos así, el pelo muy despeinado, ¿no? Muy alborotado. Y yo juraría que es el propio Mike Higgins el que sale en esos anuncios. Fíjate para la próxima. Lo veré una vez más eso, si me estoy... Bueno, esa es una teoría que tengo yo, ¿eh? Ya te llamaré, ya te cuento. A ver. Ha sido el otro día, viéndola para el programa de esta noche, en que me he fijado, ajá, varias veces, creo que es cuando Elizabeth Shue, bueno, o Nicolas Cage, da igual, pero es el taxi y encima hay el típico anuncio publicitario, sí, te anuncian, sí, yo sí, qué sí, sé, pasta de dientes. Ya, ya, y sale un paisano. Sí, sí, que siempre digo, es el mismo. ¿Será, ¿no? Mike Higgins? Ah, pues lo investigaremos. Hoy en día, además, es fácil, es el hecho de quedarte sin saber nada, es tontería, ¿no? Hoy preguntamos día, al señor Google. Eso es, ¿eh? Eso es. Bueno, pues para ir terminando vamos a ver un último... fragmento de esta película, Living Las Vegas, del año 1995. Y esta sí que se la recomendamos para todos los públicos, ¿no? No. Y depende del público y depende del momento. Sí, también. También Hay que tener cuerpo para verla, ¿eh? Sí, si estás un poco más sensible te puede... Sí, 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 así es. Bueno, pues recomendándoles, por supuesto, que vean este título, vamos con un último fragmento y después nos vamos al cine, que llegan los estrenos. Lo tiro todo al suelo y no hago más que vomitar. Sin embargo, me encuentro bien. Eres como un antídoto que mezclado con alcohol me mantiene en equilibrio. Sin embargo, eso no durará siempre. Como quieras. Está bien, vuelve a tu motel. Y yo volveré a mi brillante vida solitaria. Con el único aliciente de encontrar en casa pasta dentífrica para quitarme el mal sabor de boca. Estoy harta de estar sola. Estoy harta de esto. ¿No te gustó, Ben? Será... Lo que tú no entiendes es que yo... No, yo no... ¿Qué? Nunca, nunca me pidas que deje de beber. ¿Has entendido? Y aquí es donde sellan el pacto, de alguna manera, ¿verdad? Sí, antes veíamos donde se inicia la historia y aquí lo dejan bien claro. Le dejan las cosas claras de lo que quiere ser, ¿no? Y dónde quiere acabar. Y volvemos a hablar de la soledad, ella misma lo dice. Está harta de estar sola, una persona maltratada, que ha sufrido, sobre todo a manos de los hombres, ¿no? De su chulo, de sus clientes. Por eso lo que hablábamos, ¿no? Que es que son vidas muy, muy complicadas, ¿no? Son vidas normales, de día a día, ¿no? Entonces, en los ambientes en los que ellos se mueven, pues todo es complicado. Está lleno de... Muy intenso todo. Muy sórdido, sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pues yo creo que de alguna manera en esta película nos lo muestran con la crudeza que tiene, pero está llevado de una manera que no te asusta tampoco. Quiero decir, también tú, de alguna manera, como espectador, asumes, ¿no?, esa situación. Sí, por lo que hablamos, porque su propio personaje, o sea, no es agresivo, no es que te genere, mientras la estás viendo, no te está generando ni ansiedad, ni violencia. Empatizas, ni... de hecho, sí, con ellos, con ambos. Sí, ¿no? Te da pena que llegues a ese punto, ¿no?, de autodestruirse, uh-huh, él, ¿no?, simplemente por eso, ¿no? Cuando, hombre, siempre hay que buscar otra salida, ¿no? No llegar a eso. Y en este caso lo que hablábamos, ¿no? Ni tan siquiera el cariño, el amor que le tiene por ella, que puede ser logra, su esperanza. No, él sigue con su línea. Bueno, pues el desenlace, si no lo conocen, pues tendrán que verlo, obviamente, hasta el final. Living Las Vegas.
Y ahora nos vamos al cine, con los estrenos. Goyo, hoy aquí, esta noche, hemos hablado de dos pelis muy diferentes. Así que entiendo que tú también, al igual que te ocurre con la música, también ves cine de diversa índole, ¿no? Sí. Bueno, este fin de semana estoy viendo... No tienes manía. Estoy viendo Harry Potter este fin de semana. Qué bien. Muy entretenidas las pelis de Harry Potter. Sí. Bueno, pues ahora nos vamos al cine y además vamos a comenzar con una de fantasía. Perfecto. Ghost in the Shell. Para finales de marzo llega Scarlett Johansson muy bien acompañada por Juliette Binoche y Takeshi Kitano. Interpreta a un ser mitad humano, mitad cyborg, que está al frente de un grupo operativo de élite, basada pues, en esta saga ya tan, bueno, pues, tan famosa y de relevancia, sobre todo para los aficionados a la ciencia ficción. Ghost in the Shell. He visto a alguien. No era humano. Es un conocido terrorista. Ha vuelto a matar. No solo les han matado, les han hackeado la mente. Está por todas partes y en ninguna. Le encontraré. Y le mataré. Nunca hablas de tu pasado. No recuerdo mucho, solo fragmentos. Hubo un ataque. Nosotros te salvamos. Y ahora tú salvas a otros. Aquí, mayor. Voy a entrar. Tienes un pasado. ¿Quién eres? No te salvaron la vida. Te la robaron. ¿Cuántos hubo antes que yo? Debía estar libre de recuerdos. Le ordeno que la elimine. ¡Mayor! Me crearon, pero no pueden controlarme. Siguiente estreno, esta vez ya llegamos al mes de abril. Goyo, ¿te acuerdas de los Power Rangers? Uy, sí, ahí, rojo, pues, amarillo. Sí, pues continúan, regresan. Esta vez a la gran pantalla y llegan con Bryan Cranston al frente del reparto. Ya saben, Bryan Cranston, de moda por Breaking Bad y además de un gran actor, fuera parte del gran papel que realiza en esta serie. Pues eso, que los Power Rangers regresan esta vez. Nuevos actores jóvenes, nuevas caras para interpretar a estos héroes. Esta vez estos chicos adquieren sus superpoderes y bien a tiempo, porque resulta que la Tierra está en peligro debido a un ataque alienígena. No nos conocíamos de antes. Todos somos un desastre. Pero por alguna razón... Todos estábamos en el mismo lugar cuando Billy encontró esas monedas. ¡Sí! Chicos, mirad cómo brillamos. Esto es de locos. ¡Soy azul! Y yo negro. ¿Qué? ¿Soy negro? De eso nada. ¿Notáis algo raro? Somos fuertes. Una pasada de fuertes. La respuesta a lo que os está pasando está aquí. Los cinco sois los Power Rangers. ¿Acabas de decir que somos los Power Rangers? ¿Es una broma? Estamos hablando con una pared. La verdad es que esperaba un poquito más. ¿Dónde estuviste anoche? Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada. Resulta que soy una superheroína. ¡Qué guay! ¡Haz pis en este bote! Los Power Rangers eran una legión de guerreros. Debéis convertiros en esos guerreros. Es un holograma, como en un videojuego. Pues vaya con el holograma. No es un videojuego. Todos nacisteis para esto. Lo destruiré todo. Ella es un ser maligno. ¿Cómo esperas que la detengamos? Hora de transformarse. ¡Ah!
mucho oro. Este es vuestro destino. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado vuestra hora. Acción, acción y más acción. Ghost in the Shell, los Power Rangers, que hoy parece que tenemos la lengua de trapo. Y vamos a finalizar con un último estreno, también para abril, y también con algo de acción. Aunque los protagonistas sean tres pesos pesados, veteranos de la actuación como son Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. Un golpe con estilo. Interpretan a tres hombres, pues sí, ya con su edad, pero que deciden cometer un robo. Y ahí lo dejamos. Una película que llegará, pues eso, ya bien entrada la primavera. Y con este tráiler vamos a terminar el programa de hoy. Pero antes, por supuesto, Goyo, te doy las gracias por la visita. A ti por la invitación, Patricia. Y, por supuesto, esperamos noticias de Cuatro de Copas, de todos tus compañeros, tú, por supuesto. Uh-huh. A ver qué tal la grabación de ese próximo trabajo discográfico. ¿Cómo se va a desarrollar este 2017 en cuestión de actuaciones? Uh-huh. Que vaya todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y deseando escuchar nuevo de pues, Cuatro de Copas. Os mantenemos informados y gracias por apoyar lo que es la música de un grupo de aquí. De por trabajar. Supuesto. Además, música de calidad y rock del bueno. Y que los fans van creciendo en número. Vamos, eso lo tengo clarísimo y me consta. Así que muchos éxitos, mucha suerte y muchas gracias pues por habernos visitado y hablar un ratuco de cine, que es lo que nos gusta. Gracias a vosotros. Muy bien. Y a vosotros, a ustedes también que están ahí al otro lado de esta pantalla indiscreta, gracias por dejar acompañarles cada noche del viernes en esta su televisión, Vegavisión. Y por supuesto, vean mucho cine. Hasta la próxima semana. Veo que tiene un descubierto en su cuenta corriente. Sí, estoy pagando el triple de hipoteca. Tres hombres se han llevado $1,600,000. Lo coreografiaron como si fuera un baile. Una conga directa a la cárcel. Vicente ha congelado el pago de las pensiones. ¡No pueden hacer eso! Williamsburg Savings va a gestionar la liquidación de los fondos. Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas. Quiero robar ese banco. Vamos a recuperar nuestro dinero. ¡Sí! Es hora de hacer un ensayo general. Es la primera vez que alguien se lleva un lomo de cerdo. No sé dónde vamos a ir a parar. Mira lo que le ha hecho a Cindy. Parece una narcomula. Me recuerda a cuando fuimos a Reno. Comimos como reyes. Éramos reyes. Todavía lo somos. Señoras y señores. ¿Sois maderos? Maderos no. Maduros.